Buenos días con todos y todos los presentes. Nos complace presentar el webinar Empresas y Derechos Humanos pueden convivir. El objetivo es presentar el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el cual ha sido organizado por la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos y también por la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de América del Sur de las Naciones Unidas. Si bien es cierto, en julio del 2017, el Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y otras empresas de las Naciones Unidas realizó una visita oficial al Perú, donde recogió diversas miradas sobre la responsabilidad gubernamentales, el comportamiento empresarial y su relación con la vulneración de varios derechos humanos en el Perú. Aproximadamente en mayo del 2018, se presentó en un Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe donde se realiza una serie de recomendaciones dirigidas al Estado peruano, tanto a las empresas y la sociedad civil, y se marcó como conclusión principal que era necesaria una participación sustantiva a todos los grupos interesados, el cual implica que se proporcione un acceso a la información clara sobre las consecuencias negativas para los derechos humanos ocasionadas por las actividades empresariales y sobre otras medidas adoptadas en áreas de crecimiento económico que podrían afectar otros acuerdos especiales entre las empresas y el gobierno peruano. Desde entonces, la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos siempre ha estado atenta ante las recomendaciones sobre los informes de las Naciones Unidas que sean efectivamente implementadas y que sirvan de guía para seguir fortaleciendo el deber del Estado de proteger los derechos humanos cuando sean impactados negativamente. Este webinar se desarrolla en el marco de este proceso que estamos discutiendo también el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, el cual es muy importante incorporar este enfoque en el país con mayor énfasis. En los 2 últimos años, existe un posicionamiento más fuerte de la sociedad civil en este proceso de elaboración del PNA, que seguramente lo van a explicar más adelante nuestros compañeros como parte de este proceso. Desde que se ha iniciado el proceso con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde la reunión cero, que fue el 15 de junio del 2018, venimos participando y tratando que cada vez más organizaciones de pueblos indígenas, de sindicatos, de sociedad civil, hagan suyo también este proceso de empresas y derechos humanos en el país. Ahora les voy a mencionar un poco sobre la metodología de esta reunión, del presente webinar, donde está dividido en 2 partes. La primera parte se va a tener la presentación del informe y los comentarios y un intercambio con Jan Yarap sobre el informe del seguimiento al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y luego, en la segunda parte, va a haber un grupo de panelistas que van a poder opinar sobre este proceso y este informe. Para ello, le vamos a dar el paso a Enrique Fernández Maldonado, el cual tendrá 15 minutos de presentación. Enrique es sociólogo de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Forma parte del programa de Empresas y Derechos Humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Perú, Equidad. También es editor del blog trabajodigno.pe. Damos la bienvenida a nuestro compañero Enrique Fernández Maldonado. Buenos días con todas y con todos los asistentes a este foro. Voy a presentar brevemente el informe que elaboramos como parte de la plataforma de sociedad civil sobre Nuestro empresas y compañero derechos Enrique humanos. va a realizar una presentación en PowerPoint y por eso estamos tratando de compartirles la pantalla ¿Escucha? para continuar con la presentación del informe. ¿Escucha, Claudia? ¿Se me escucha, Claudia? Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Hola, ¿se me escucha? Bueno, perfecto. Vamos a presentar
el resumen de un informe que elaboramos como plataforma de sociedad civil sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que hiciera el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas al gobierno peruano, al sector empresarial y a la sociedad civil para que nuestro país avance hacia un pleno cumplimiento de los derechos humanos en el marco de las relaciones entre la empresa, la sociedad y el Estado. Como ya señaló Claudia en la introducción, este informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas tenía como objetivo evaluar los esfuerzos que se han realizado y se vienen realizando para prevenir y subsanar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos, siguiendo como marco los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas, que tiene tres pilares, como todos y todas sabemos: proteger, respetar y remediar los derechos humanos que se vean afectados por operaciones económicas o comerciales. El informe del Grupo de Trabajo tiene 7 capítulos, contenía una introducción, un contexto general, el marco legislativo y de políticas que regula la acción empresarial en nuestro país, un análisis del nivel de concientización de las empresas sobre los derechos humanos, y luego aborda una serie de aspectos vinculados a esta relación relativas a proyectos de desarrollo a gran escala en nuestro país y plantea unas observaciones generales y da cuenta de unos casos específicos relacionados con los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas, la situación de los defensores de los derechos humanos, acceso a vías de recurso, mecanismos judiciales y extrajudiciales para la resolución de conflictos. Y finalmente nos plantea un conjunto de conclusiones y recomendaciones que atañen al sector público, al privado y a la sociedad civil. Al sector público se le planteó 23 recomendaciones en diversas dimensiones de la relación entre Estado, empresa y sociedad. Al sector privado se le plantearon 7 recomendaciones y a sociedad civil 4. Nosotros elaboramos este informe que hace un análisis del nivel de cumplimiento o de avance por parte de estos 3 sectores con relación a las recomendaciones del grupo de trabajo. ¿Y cómo hicimos este informe? Bueno, se clasificaron las recomendaciones en función de los sectores que tienen competencias directas sobre cada una de estas dimensiones, y es así que se remitió comunicaciones a ministerios, a dependencias específicas de estos ministerios, se le envió comunicaciones al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, a representantes de los principales gremios empresariales y a redes de organizaciones social civil. Al Congreso no se le consideró porque esta investigación se llevó a cabo desde octubre del año 2019 hasta abril del 2020, periodo en el que no contamos con un Congreso instalado. Acá están los sectores que fueron consultados, se recibieron 42 respuestas oficiales que corresponden a 14 instituciones públicas, a 2 privadas, se revisaron 37 documentos oficiales remitidos por estas instancias y se realizaron entrevistas a funcionarios públicos y representantes de empresas. Solo 4 instituciones no respondieron el cuestionario que le enviamos con las recomendaciones hechas por este grupo de trabajo, consultando qué acciones se habían tomado para atender estas recomendaciones. Estos sectores fueron el Ministerio de Energía y Minas, Proinversión, la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación de Exportadores del Perú, ADE. Como es un informe amplio, va a ser imposible dar cuenta de todos los elementos que fueron recogidos en esta investigación, pero vamos a plantear acá algunas apreciaciones generales sobre el carácter de las respuestas. Una primera consideración general que podemos plantear es que se percibió distintos niveles de atención y priorización de los sectores consultados respecto de las recomendaciones propuestas por el grupo de trabajo. Esto se refleja en una calidad desigual de las respuestas. La cantidad y tipo de información proporcionada resultó muy ilustrativa y expresiva del nivel de prioridad que le dan a los derechos humanos como parte de la agenda institucional del sector público y privado. Un elemento que hay que plantear es que no existe una instancia del Ejecutivo que centralice y coordine las acciones del Estado para atender de manera sistemática y ordenada las recomendaciones presentadas por este grupo de trabajo de Naciones Unidas. El Ministerio de Justicia nos señaló en su respuesta que a la fecha en que se realiza esta investigación, el Estado peruano aún no contestaba de manera oficial el informe presentado en mayo del 2018.
las acciones reportadas por el sector público en las consultas que le hicimos básicamente giraron alrededor de la siguiente información. Se dio cuenta de la aprobación de planes y políticas sectoriales, la implementación de programas sociales, la disposición de medidas administrativas, la modificación o aprobación de leyes y reglamentos, la elaboración de manuales, directivas y protocolos de actuación para instituciones y funcionarios públicos, acciones de capacitación y asistencia técnica para funcionarios públicos, dirigentes, activistas sociales, líderes andinos y amazónicos. Se dio cuenta de una serie de acciones que estaría implementando las diversas instancias del Poder Ejecutivo para atender y cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Sin embargo, en estas respuestas no se especificaba el alcance, el impacto y los resultados de estas acciones, ni tampoco se daba cuenta de indicadores sobre cómo medimos. Un elemento que también llamó la atención en las respuestas de las instancias públicas es que buena parte de las acciones se señaló estaban enmarcadas dentro de los lineamientos de la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Este instrumento de política pública fue citado recurrentemente y para nosotros llama la atención que haya sido así, porque esta Política Nacional de Competitividad y Productividad apenas hace referencia a los derechos humanos y no plantea, digamos, objetivos ni estrategias orientadas a cumplir con el marco de los derechos humanos en sus diversas dimensiones. Y esto tiene que ver con algo que también nos parece muy ilustrativo con relación a lo que pasa en el Estado peruano y sus acciones y políticas relacionadas con la promoción y garantía y protección de los derechos humanos. Y es lo siguiente. En la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, probablemente el ministerio más importante del Estado peruano, se respondió que no contaban competencia alguna en los temas que fueron identificados y listados como recomendaciones por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Específicamente, la Oficina de Asuntos Jurídicos y Económicos y Administrativos señaló que el documento de la consulta involucra asuntos relacionados con respeto a los derechos humanos en el contexto de actividades de las empresas públicas y privadas, así como las condiciones de trabajo y el derecho a un nivel de vida adecuado, entre otros asuntos que no se relacionan con ninguna de las competencias del MEF. Y esto después fue complementado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, que indicó que la consulta realizada no versa sobre las materias en las que el MEF tiene injerencia, por lo que no resulta competente para emitir opinión respecto al mismo. Esto puede ser cierto en el papel, en el ROF del Ministerio de Economía, en las consideraciones que hay en diversos instrumentos legislativos y normativos e institucionales que establecen las funciones del Ministerio de Economía. Pero, digamos, hay que tener en cuenta que un Estado depende de un Ministerio de Economía sensible con relación a los derechos humanos para poder contar con los recursos necesarios para implementar políticas a favor de los derechos humanos. Si uno lo quiere poner, digamos, en un ejemplo que nos gusta mucho a los peruanos, como es la gastronomía, es como pensar hacer un ceviche sin limón o sin ají. Es imposible pensar en que el Estado peruano va a estar en condiciones de garantizar los derechos humanos si no cuenta con los recursos necesarios. Cuando uno hace un análisis más fino en cuanto a las partidas que se destinan a ministerios importantes que tienen competencias claras en esta materia, vemos que los derechos humanos no son una prioridad por el momento para el Estado peruano. Luego se hace una serie de recomendaciones a diversas instancias del Ejecutivo que han sido respondidas por las instancias consultadas, y que en el informe quienes lo lean pueden dar, digamos, pueden tomar conocimiento de cada una de estas acciones. Pero por un tema de tiempo vamos a ir avanzando en qué cosas ha planteado y qué cosas ha encontrado con relación a los otros actores. Se consultó a los gremios empresariales más importantes, a la CONFIEP, a ADEX, a la Cámara de Comercio, a la Sociedad Nacional de Minería, y solo tuvimos la oportunidad de recibir las respuestas de CONFIEP y Sociedad Nacional de Minería. Y haciendo una lectura sobre el contenido de estas respuestas y las entrevistas que tuvimos con representantes de estos gremios, tenemos, digamos, una noción de que los derechos humanos son un tema de interés reciente para los gremios empresariales, pero que aún no es del todo desarrollado por el conjunto del sector. Solo apenas un pequeño grupo de empresas
están tomando acciones al respecto. Y ahí, digamos, podemos señalar algunas de las conclusiones a las que arriba el grupo de trabajo. El grupo de trabajo señala que el interés que tiene el sector empresarial surge de un interés por los derechos humanos surge de una multiplicidad de factores, siendo los conflictos sociales un elemento central en este interés que ha prestado el sector empresarial hacia los derechos humanos. Este interés también se refleja en una participación activa en el espacio multiactor que coordina el Ministerio de Justicia y que tiene por objetivo formular el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, donde están planteando sus aportes. No a la velocidad que se requeriría para cumplir con los plazos, pero hay una participación que es visible por parte del sector empresarial. Con relación al informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los representantes del sector empresarial tomaron con reservas las conclusiones y recomendaciones que planteara el Grupo de Trabajo, indicando que estas no son vinculantes y que debieron ceñirse solamente al sector público. Asimismo, las respuestas que nos brindaron los gremios empresariales no hicieron mención a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, en las que se planteaban unos temas muy concretos sobre los cuales hubiera sido importante contar con una apreciación por parte de los grupos empresariales. Estos temas serían la celebración de consulta previa con personas y comunidades afectadas por operaciones empresariales, el establecimiento de mecanismos de reclamación a nivel operacional y extrajudicial para las partes afectadas. Tampoco se hizo referencia a la forma en que los efectos de las actividades empresariales en los derechos humanos afectan a los pueblos indígenas y a las mujeres, y tampoco se dio cuenta de las medidas adoptadas para colaborar de manera constructiva con los defensores de derechos humanos, temas que hubiera sido importante, digamos, conocer cómo es que los está encarando el sector empresarial. Y más bien dieron cuenta de una serie de acciones que son importantes, pero que habría que vincularlas con los aspectos identificados por el grupo de trabajo. El sector empresarial dio cuenta de que se habían constituido instancias internas abocadas a establecer el vínculo entre empresas y derechos humanos, que en el caso de la CONFIEC se tradujo en un Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y en el caso de la Sociedad Nacional de Minería, en el Comité de Asuntos Sociales. Asimismo, se comentó la elaboración e implementación de una guía para el sector empresarial peruano sobre empresas y derechos humanos y un código de ética por parte de estos gremios empresariales. En el caso de la sociedad civil, el informe del grupo de trabajo y nuestra propia valoración nos da cuenta que la participación de organizaciones de sociedad civil en los procesos nacionales que definen las políticas públicas y los marcos de actuación de los actores políticos y económicos sigue siendo acotada y está marcada por una serie de debilidades que reducen su margen de maniobra e incidencia. No obstante, estas dificultades con que cuentan las organizaciones de sociedad civil, se han identificado una serie de iniciativas impulsadas por un núcleo de organizaciones vinculadas al movimiento de los derechos humanos en sus diversas dimensiones que están orientadas a darle seguimiento al proceso de formulación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, al tiempo que como parte de su quehacer institucional ordenan y articulan acciones de incidencia en torno a temas específicos que pueden ser lo laboral, lo ambiental, temas de desarrollo sostenible, de comercio exterior, salud, etcétera, etcétera. Fruto de estos esfuerzos es que se ha constituido este espacio de la plataforma de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos para darle seguimiento a una serie de temas dentro de los cuales están el seguimiento de los acuerdos comerciales suscritos por Perú, acciones de incidencia, exigibilidad de derechos, el acompañamiento a procesos de lucha y de resistencia emprendidos por comunidades y organizaciones indígenas y sociales. Y asimismo está, digamos, el trabajo y la larga trayectoria de otros espacios también de sociedad civil que tienen relación con la defensa y la exigibilidad de los derechos humanos, como es la propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red G, la Red Muki, la Tindad, entre otras plataformas y espacios de sociedad. Finalmente, voy a señalar cuáles son algunas de las principales recomendaciones que planteamos nosotros como plataforma de sociedad civil al Estado peruano a ser consideradas en el proceso de formulación del Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Una primera tiene que ver con la ratificación de los tratados de derechos humanos y su implementación a través de medidas de derecho interno para efectivizar su contenido y protección.
En esto deben estar involucrados activamente, asumiendo compromisos el Estado peruano y los gremios empresariales. Asimismo, se deben adoptar compromisos por parte del sector público y el sector privado para analizar e integrar las mejores prácticas derivadas de experiencias comparadas en la construcción de planes nacionales de acción y empresa de derechos humanos, y podemos ver ahí la experiencia de Colombia y Chile como un espejo frente al cual sacar algunas lecciones y aprendizajes que podrían contribuir a nuestro propio proceso. Asimismo, se recomienda la difusión de manera amplia de los principios rectores de Naciones Unidas en empresas y derechos humanos a los actores esenciales en la construcción de este plan de acción y capacitación para los funcionarios públicos que tienen a su cargo o que tendrían a su cargo luego la implementación de los lineamientos y objetivos de este plan. En el plan se deben incorporar obligaciones y mecanismos que permitan un monitoreo permanente que garantice su debida implementación. Debe descentralizarse y contar con un número suficiente y adecuado de mesas de diálogo en las diversas regiones y zonas del país con un conocimiento adecuado de los impactos en los derechos humanos en el propio lugar donde se está analizando. Asimismo, se recomienda una evaluación y elaboración de informes periódicos para comunicar a las partes en cada región de los niveles de avance y evolución del proceso de formulación y luego de implementación de este Plan Nacional de Acción. Se debe, Enrique, un minutito. ¿Perdón? Un minuto, vale, por favor. Vale, termino. Un minuto más. Gracias. Se debe hacer un empleo de los enfoques de derechos humanos, discapacidad, intercultural, etario, de género, en la formulación de este Plan Nacional de Acción y Empresa de Derechos Humanos. El enfoque intercultural debe estar presente en este proceso. Finalmente, se recomienda, se pone un énfasis en la inclusión del enfoque de género en la mesa de diálogo y negociación para garantizar el acceso a la información e igualdad de condiciones en los procesos de diálogo, inclusión de indicadores para conocer brechas salariales, acceso de las mujeres a cargo de gerencia, diferencias de acceso a empleos para mujeres indígenas. Luego también se recomienda contar con la asistencia técnica de organizaciones internacionales como la OIT y otras agencias de Naciones Unidas para la formulación de este plan, incluir en la agenda de renegociación del acuerdo comercial entre Perú y China, TLC importante, un capítulo laboral y ambiental similar al incluido en otros acuerdos comerciales, como el caso de los Estados Unidos, Canadá y Unión Europea. Finalmente, el Estado peruano debe adoptar medidas para prevenir, fiscalizar, sancionar y reparar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco de las normas internacionales y nacionales ya aplicables. He hecho una síntesis muy, muy apretada de un informe que es rico en cuanto a la información que ha podido obtenerse en consulta con las instancias públicas y privadas y que recomendamos su lectura, principalmente para los operadores del sector público que tienen a su cargo la formulación del Plan Nacional de Acción en Empresas de Derechos Humanos como referencia para la definición de objetivos, metas, estrategias y todo lo que sea necesario para que este proceso sea exitoso. Muchas gracias a todos y a todas por la atención y la paciencia. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la presentación. A continuación, le vamos a dar pase al señor Jan Yarab, quien es el representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde diciembre del 2019. Estuvo a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas Derechos Humanos en México del 2016 al 2019 y fue representante regional de las Naciones Unidas Derechos Humanos para Europa desde el 2010 al 2016. También ha sido durante muchos años parte activa de los movimientos de derechos humanos desde la sociedad civil. A continuación, le damos la palabra a Jan Yarab, que va a realizar los comentarios a esta iniciativa. Bienvenido sea Jan. Muy buenos días a todas y todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Es un honor y un placer estar hoy con ustedes, por lo menos de esta forma virtual, y es una de las primeras actividades que realizo con las organizaciones de la sociedad civil del Perú. Quiero agradecer a la plataforma y a sus miembros por la invitación para participar y para también tener el rol formal de coorganizadores. Y quiero también agradecer a todas y todos ustedes que nos acompañan hoy. Para la oficina que represento en América del Sur,
Es importante participar en este espacio de reflexión de la sociedad civil en el proceso actual de elaboración del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, teniendo en cuenta un contexto muy complejo que hoy vive el país y también toda la región de América del Sur. Quiero reconocer la organización de este espacio como una práctica muy necesaria, prometedora, para que las recomendaciones de los mecanismos internacionales no se queden en el olvido. Me parece que es súper importante que ustedes han retomado las recomendaciones del grupo de trabajo y evaluado cómo se están implementando en Perú. La actual emergencia sanitaria del COVID ha planteado numerosos retos para la defensa de los derechos humanos y este es el contexto en el cual estamos abordando este tema, aunque evidentemente se trata también de los problemas ya preexistentes. Pero permítanme decir que la emergencia sanitaria es también una crisis económica y social, se puede decir una crisis humana y una crisis de derechos humanos, exactamente porque ha demostrado que tiene consecuencias muy distintas, efectos muy distintos, por un lado en las clases privilegiadas y por otro lado en las personas pobres, sobre todo las personas que viven de la economía informal, en grupos particularmente vulnerables, como lo son las personas con discapacidad, las personas refugiadas, inmigrantes, los pueblos indígenas, las y los afrodescendientes, las personas privadas de libertad, las personas en situación de calle, las personas LGBTI, entre otros grupos. La pandemia ha puesto de relieve problemas estructurales anteriores que con mayor razón requieren ser atendidos ahora. Los sistemas de salud de varios países de la región con una fuerte segregación entre el sector privado, empresarial y el sector público. Esto ha mostrado sus debilidades en toda la región, tal vez con la excepción de Uruguay. Las condiciones laborales de muchas empresas ya en sí problemáticas, se convierten en riesgo serio de contagio por falta de equipamiento de protección personal, por la imposibilidad de distanciamiento físico y las conductas que ponen en riesgo a los derechos humanos, tales como la tala descontrolada de bosques, o la minería con su impacto ambiental adverso, las invasiones de economías ilícitas, todo esto no ha cesado y, al contrario, en varios países de la región hemos documentado un aumento de estas tendencias durante la misma pandemia. Y existe un grave riesgo que los gobiernos, priorizando la recuperación económica sobre cualquier otro criterio, puedan abrir los territorios indígenas, los bosques, incluso las zonas protegidas aún más a la explotación minera y varias otras actividades empresariales con menos control, con consultas previas aceleradas o virtuales, lo que evidentemente no puede cumplir con estándares internacionales. En el seminario de hoy se plantea si los derechos humanos y las empresas pueden convivir en un contexto tan complejo. Y por un lado, la voluntad nacional de aprobar un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos es una señal alentadora. Y por otro lado, las señales del terreno son preocupantes y asimismo hay tendencias preocupantes en lo que presentó en su excelente presentación Enrique Fernández Maldonado, ¿no? Las respuestas del Estado que muestran que los ministerios más poderosos económicos no sienten ninguna responsabilidad por los temas de derechos humanos en el contexto de empresas.
Asimismo, preocupa la tendencia de varios actores del sector privado, no solo en Perú, en América Latina en general, de deslegitimar a las organizaciones de sociedad civil. Y en ese sentido, por favor, me permitan resaltar que desde la perspectiva de nuestra oficina, las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de sociedad civil, tienen un rol fundamental en una sociedad verdaderamente democrática. Con su mirada crítica pueden tener un impacto muy útil, muy necesario, como se evidencia en lo que se presenta hoy. Los países que limitan el acceso de la sociedad civil a la discusión terminan reduciendo el espacio democrático y terminan siendo democracias puramente formales o hasta capturadas por poderosos intereses económicos. Son las y los activistas quienes desde siglos han conquistado los avances en derechos humanos, los avances de la humanidad que en su tiempo parecieron inimaginables desde la gran batalla en contra de la trata de esclavos en el siglo XIX, una gran empresa, si se puede decir, del siglo XIX, en la cual los abolicionistas también fueron acusados de ser enemigos del éxito económico. Hasta el tardío, históricamente reciente, reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, quienes desde el siglo XVI eran víctimas de la voracidad de los conquistadores europeos. Los avances son lentos, son tardíos, los peligros son tangibles a nivel mundial, estamos viviendo tiempos difíciles, pero a pesar de todo podemos constatar que el sistema internacional de derechos humanos se está desarrollando hacia el creciente reconocimiento de la responsabilidad y obligaciones no solo de los estados, sino de otros actores que tienen poder, porque no puede existir poder sin responsabilidad. Los mencionados principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del año 2011 y la interpretación evolutiva de los tratados de los derechos humanos han remarcado que las empresas tienen responsabilidades de respetar los derechos humanos y que deberán hacerlo a través de la debida diligencia. Quisiera también mencionar la observación general número 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 2017, que destacó que los estados están obligados a regular el actuar del sector empresarial. Por ello se determinó que no se puede condicionar la implementación de sus obligaciones valorando solo el dinero generado por ciertos proyectos de desarrollo, sin tomar en cuenta los posibles efectos adversos de esas actividades en el disfrute de los derechos humanos por las personas y las comunidades. En ese contexto, resulta necesario que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos aborde los retos del contexto actual en relación con diferentes temas como las medidas de austeridad que se vienen discutiendo, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, el cambio climático, la política fiscal y la desigualdad, el desempleo, la discriminación étnica-racial, la seguridad social, el sector informal de la economía, el acceso a la tierra, la brecha digital, las disparidades en el acceso a derechos por grupos discriminados, por ejemplo, los migrantes y los refugiados, entre otros temas. Los planes nacionales de empresas y derechos humanos brindan aquella oportunidad única para que los estados garanticen la coherencia de sus políticas nacionales y se aborden todos los problemas mencionados a través del diálogo horizontal con el sector privado, los trabajadores, las organizaciones indígenas y la sociedad civil. Los planes nacionales pueden identificar los impactos positivos y negativos de las actividades empresariales sobre todos los derechos humanos y adoptar las medidas específicas y concretas que aseguren que el crecimiento económico tenga en cuenta a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que aseguren que nadie se quede atrás. Pero sí se necesita un verdadero diálogo, sin intentos de deslegitimar la sociedad civil
o las personas defensoras de derechos humanos como enemigos del desarrollo. Los derechos humanos, evidentemente, no detienen el desarrollo económico, sino lo hacen más sostenible y más equitativo. Al respecto, nosotros felicitamos el compromiso de las organizaciones de derechos humanos presentes para construir un plan que responda integralmente a los retos del país. Como ya se mencionó, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos realizó durante su visita 25 recomendaciones al Estado peruano, 6 al sector privado y 4 a las organizaciones de la sociedad civil que se hicieron públicas el 9 de mayo de 2018. El trabajo que han realizado de monitoreo de las recomendaciones genera información que permite actualizar los hallazgos a los que llegó el grupo de trabajo y facilitar el trabajo para determinar dónde se viene avanzando con medidas importantes y dónde se requieren esfuerzos adicionales. Por otra parte, el informe sobre derechos en emergencia permite alertar sobre aquellas situaciones en las que, de no tomarse medidas correctivas en el contexto actual, se podrían tener resultados o consecuencias contrarias a las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos. Particularmente nos preocupa que la atención destinada a la pandemia pueda debilitar la dedicación de otras tareas del Estado, como la protección de tierras y territorios indígenas y personas defensoras ante el mencionado aumento de invasiones de economías ilícitas. La información producida en los informes hoy presentados contribuye a que el Estado y el sector empresarial puedan incorporar las medidas de prevención y protección de los derechos humanos frente a los impactos negativos de las actividades empresariales. La sociedad civil y las empresas pueden contribuir también al esfuerzo colectivo contra la pandemia de muchas maneras, por ejemplo, movilizando recursos técnicos y financieros para responder a los impactos frente a los grupos en situación de vulnerabilidad. Estos aprendizajes sobre la marcha de cómo se pueden construir sociedades más justas en un escenario tan complejo requieren también ser incorporadas en la discusión sobre el Plan Nacional ahora que se viene culminando el proceso de elaboración de su línea de base. Como ha dicho nuestra jefa, la alta comisionada Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos, en nuestra región, cito, las graves repercusiones socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 deberían alertar a todos los agentes sobre la urgencia de abordar las profundas desigualdades de la región en materia de desarrollo. La única forma de lograr una recuperación sostenible será abordar las causas fundamentales de las desigualdades, la exclusión y la discriminación. Fin de cita. La pandemia ha generado muchas dificultades para todos y un cansancio, agotamiento en ciertos sectores. Pero no cabe duda de que el diálogo propiciado dentro de la mesa multiactor es el mejor camino por seguir. Asimismo, es importante anotar que por diferentes barreras, algunas voces no pueden participar de diferentes actividades, por lo que es vital que pensemos en ellas y sumemos en lo posible sus voces a estas discusiones sobre cómo hacer que la debida diligencia se vuelva realidad en las empresas. Actualmente se discuten los diagnósticos de líneas de base sobre población afroperuana, personas con discapacidad, migrantes y refugiados. Tenemos que hacer que nuestras actividades no solo se realicen a favor de estos colectivos, sino también con ellos. Y finalmente, permítanme, por favor, reiterar el compromiso de mi oficina, evidentemente dentro de nuestro mandato y de nuestras capacidades. Estoy acompañado por mis colegas basados en Perú, Diego Ocampo y Luis Vélez, y no les quiero calificar por este terrible término, recursos humanos. Sí, somos muy pocos. La oficina que represento se compromete a seguir impulsando. Señor Yara, a seguir impulsando y acompañando el proceso de elaboración de construcción del plan a través del proyecto Conducta Empresarial Responsable,
en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Jan Yarab. A continuación, vamos a pasar a la segunda parte del programa, donde lo hemos denominado reflexión y diálogo con los pueblos indígenas, sindicatos y sociedad civil en el contexto COVID-19, con el objetivo de tener un diálogo sobre lo que ha sido este contexto del COVID-19 y las empresas y derechos humanos. Para eso se ha tenido varias preocupaciones que han surgido a partir de la pandemia con algunas empresas y los derechos humanos, inclusive con el propio Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. A continuación, vamos a presentar a nuestros panelistas, quienes tendrán 5 minutos cada uno para su exposición. El primer panelista, tenemos el gusto de presentar al señor Berlin Díquez Ríos. Su nombre en Ashanikan es Jiribati, quien es el presidente de la organización indígena regional Aidesep Ducayali, Orau. Él es especialista social en pueblos indígenas, activista ambiental y defensor de los derechos humanos, presidente de FECONSHI. Le damos la bienvenida al APU Berlin Díquez. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Primero quiero saludar a nombre de la organización regional Aidesep Ucayali, una de las 9 regionales de la organización nacional Aidesep. Saludo en representación de la plataforma indígena amazónica sobre empresas y derechos humanos, constituida por Aidesep y 5 de sus organizaciones regionales como Orpian, Comaru, Oraú, Corpi y Orpio. La plataforma indígena amazónica tiene como objetivo realizar seguimiento del proceso en la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Perú y garantizar así los derechos de los pueblos indígenas en el proceso de construcción participativo del mismo. Las organizaciones que forman parte de esta plataforma representan aproximadamente a 43 pueblos indígenas de la Amazonía peruana, también en articulación con la plataforma de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos, centrales sindicales, así como NAMIAP. Hemos realizado aportes importantes a través de la mesa multiactor del Plan Nacional de Acción, evaluando así los diagnósticos sobre diferentes temáticas, dentro de ellas los derechos de los pueblos indígenas y la consulta previa sobre estudios de impacto ambiental. Sobre el sector de hidrocarburos, minería, sobre transparencia y lucha contra la corrupción, defensores, entre otros. Asimismo, elaboramos un informe de derechos en emergencia COVID-19, donde identificamos la situación de varios casos de aquellas empresas que han vulnerado nuestros derechos durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, como fue el caso de la empresa Plantaciones Ocho Sur, aquí en Ucayali, y las empresas Petrotal Corp y la empresa Perenco Perú Petroleum Limitada en Loreto. Estas vulneraciones han continuado a pesar que lo habíamos identificado en un estudio anterior. Este análisis fue elaborado por la plataforma indígena amazónica como un barómetro indígena sobre empresas y derechos humanos, trabajados de manera conjunta con algunos actores involucrados, algunas instituciones como es los colaboradores del movimiento indígena. Creemos necesario que se visibilice la importancia de la aplicación de los principios rectores en nuestro país y el cumplimiento de las obligaciones públicas y privadas de las que son relativas a los principios rectores sobre consulta previa, estudios de impacto ambiental, acceso a la información plena y si las autoridades han presentado información a las organizaciones indígenas, cumplimiento de algunas medidas de remediación por parte del Estado o empresa, cosa que hasta el momento no tenemos ni siquiera ni un solo modelo de esta debida diligencia y hoy pues estamos en una situación tan crítica. En el análisis
que desarrollamos anteriormente, hemos identificado si las empresas y el Estado han cumplido o no estas 5 obligaciones. En ese sentido, queremos preguntar cómo las Naciones Unidas puede apoyar la defensa de nuestros derechos y el cumplimiento efectivo de algunas de estas 5 obligaciones. Nos encontramos en un momento de una situación crítica a nivel del país, sobre todo amenazado a la Amazonía peruana, y es por eso que de manera conjunta, juntamente con los otros actores vinculados a la defensa de los derechos humanos, estamos presentando hoy. Y allí AIDESEP Nacional en cabeza con sus 5 regionales, como ya los he mencionado, y esperamos que esta demanda colectiva de muchos años vulnerados tengan en cuenta desde este escenario, desde esta alta comisión. No es posible durante los 528 años de resistencia de los pueblos indígenas seguimos siendo invisibilizados con una desigualdad completa dentro del país y el Estado peruano. Esperamos que esta gran comisión nos ayude a que estas obligaciones que tienen las empresas, tanto públicas y privadas, se efectivicen de manera completa y que así las poblaciones indígenas sigamos luchando y existiendo en este vasto territorio amazónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Apu Berlin. A continuación, vamos a pasar con Paola Egusquiza Agranda. Ella es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella es punto focal por los países andinos del sector trabajador de la Iniciativa Regional por América Latina y el Caribe, libre del trabajo infantil, y miembro del equipo jurídico continental de la CSA, miembro de la CPTI y de la Comisión Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso, miembro del Pleno de la CNTPE y de la Comisión Técnica de Trabajo del CNTPE, punto multiactor del Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, inspectora de trabajo desde el 2 de abril de 2007 y especialista en derechos fundamentales 2019 Perú Formal y 2020 Grupo GIT. Le damos la bienvenida a Paola. Gracias. Buenos días con todos y con todas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. En el corto tiempo que tenemos, queríamos, de parte de las centrales sindicales, mi participación viene de parte de la Coordinadora de Centrales Sindicales, la CGTP, la CUT, la CAT y la CTP, algunos aspectos laborales que nos ha traído esta pandemia, ¿no? Lo vamos a dividir en 5 puntos que los vamos a tocar de manera rápida. El primero de ellos es la suspensión perfecta. ¿Qué pasó acá en nuestro país? En nuestro país, sobre texto de garantizar la estabilidad laboral, el Estado reguló una nueva figura llamada suspensión perfecta con distintos requisitos a los que ya existía en una norma anterior, acordando o priorizando un acuerdo individual frente a un acuerdo colectivo con los trabajadores. Entonces, condicionaban de esa manera que se les comunicaba a las organizaciones sindicales esta situación, pero no era que no se pedía como una obligatoriedad un acuerdo con ellas como medidas alternativas previas al llegar a la suspensión perfecta de labores. ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? La suspensión perfecta de labores viene a ser una situación en que el vínculo laboral no se extingue, pero se suspende. No se cobra una remuneración y no se trabaja, ¿no? En este sentido salieron una serie de normas, ¿no?, que poco a poco iban disminuyendo los requisitos para que se aprobaran estas suspensiones perfectas. De esta manera, en un principio se pedían como obligatoriedad estas medidas alternativas o medidas previas. A lo largo de los meses ya no eran obligatorias y lo último que existe en esta nueva normativa es que ya se puede no necesariamente incluir un expediente adicional, sino simplemente ampliar el periodo por el cual uno inició la suspensión perfecta de labores y que en un comienzo empezó en abril de este año y ahora se ha extendido hasta enero del próximo año. ¿Qué hubo? El Estado, de una u otra manera, también tomó medidas, también sobre texto de mantener o que no se pierdan los empleos. Pero estas medidas, llamémosle subsidio, solamente fueron aplicadas a los empleadores. ¿Qué significa?
les dio un programa Reactiva Perú para que de esa manera se mantuviesen los empleos laborales, les dio un subsidio para pagar la planilla de abril, y todo eso con los recursos del Estado. ¿Y qué le dio al trabajador, que es la contraparte de la relación laboral? Le dijo, tú puedes disponer de tu FP, tú puedes disponer de tu CTS, lo que para el resto de países se llama seguro de desempleo, ahora con la nueva norma tú puedes disponer de tu NP. ¿De qué manera? De que tengas disponibilidad de dinero y puedas sobrevivir mientras que estás en la suspensión perfecta. Asimismo, le daban la posibilidad de pedir adelantos de sus CTS o sus gratificaciones futuras. Entonces, ¿quién cubría o quién pagaba esa parte de la reactivación del empleo ante el COVID? El trabajador. ¿Y quién y el empleador pagaba algo? No, el Estado lo estaba subsidiando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese tema. No es que se le hacía un beneficio al trabajador, sino que sí se le daba una disponibilidad de dinero, pero de su propia plata. Eso queda totalmente claro y demostrado que no tenemos una política de seguridad social clara y establecida que pueda hacer frente a este tipo de impactos laborales, ¿no? Asimismo, es importante tocar un tema que es el tema de los trabajadores de riesgo. El MINSA, que es el Ministerio de Salud, ha venido desde el comienzo de la pandemia sacando normas que iban retrocediendo. ¿Qué retrocedían? Los requisitos para que un trabajador vaya o se reintegre a su puesto de trabajo. Antes teníamos una edad de 60 años y ellos lo subieron a 65 años. Teníamos un índice de masa corporal de 30 y lo subieron a 40. Asimismo, no comprendieron dentro del grupo de riesgo a las personas con discapacidad. Y lo otro era que sacaron una famosa norma de una declaración jurada. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, tú eras un trabajador de riesgo y que no te debías reincorporar y se debía priorizar el trabajo remoto, te daban la posibilidad que tu trabajador firmes esa declaración jurada diciendo que tú asumes la responsabilidad para reintegrarte al trabajo. Entonces, desplazando la responsabilidad que debe tener el empleador para la protección y prevención en lo que concierne a seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, otro tema importante es el trabajo remoto. El trabajo remoto no es una figura normada en nuestro país, pero sí el teletrabajo. No quisieron regular el teletrabajo. ¿Por qué? Porque en el teletrabajo está claro en su artículo 3 de la ley 30.030 que quien asume las condiciones de trabajo es el empleador. En cambio, para el trabajo remoto te da la posibilidad que esas condiciones de trabajo que tú tienes que tener en tu hogar para poder hacer este tipo de esta nueva modalidad de trabajo, lo pueda asumir tanto el empleador o el trabajador. En este caso, ¿qué se pasa? Hace que el empleador traspase ese costo de condiciones de trabajo hacia el trabajador. Nosotros proponemos, de alguna manera, que esto se cambie a través de un subsidio, aunque sea compartido. El otro punto importante para nosotros como organizaciones sindicales es el diálogo social. Creemos ampliamente en el tripartismo. Sin embargo, muchas medidas han sido tomadas de manera bilateral, solamente con la parte empresarial. Y esto vamos en el sentido de que, a fin de que no se pierda empleo y se reactive de manera económica los sectores y las actividades económicas en nuestro país, se sacó una serie de normas acerca de qué eran las actividades esenciales. ¿Se consultaron con los trabajadores? No. Se tocó acerca de la reactivación de las actividades económicas. ¿Se hizo mediante un diálogo social? No. ¿Se aprobaron protocolos sectoriales? Tampoco se realizó a través de un diálogo social con las organizaciones sindicales. ¿Y por qué? Porque era obvio que nosotros nos íbamos a oponer porque no se estaban tomando las previsiones adecuadas. Como por ejemplo, el primer acto principal que nosotros proponemos es que el COVID sea calificado como una enfermedad profesional y que esta enfermedad sea cubierta por el seguro contra trabajo de riesgo, así como se ha hecho solo para el personal de salud, pero debería ser para todo personal. Asimismo, se han flexibilizado los exámenes médicos para la reincorporación del trabajador y que se han hecho optativos, o sea, que ya depende de la autonomía de voluntad del empresario si es que toma o no toma estos exámenes médicos. Y asimismo, la calificación por el MINSA de qué tipo de trabajador eres, si eres de bajo riesgo, si eres de riesgo medio o de riesgo alto. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva medidas como que debes contar con un médico o que debes tener los exámenes
para ver si estás contagiado de COVID o no. Ha habido muchas muertes producto de esta falta de previsión, no solo del empleador, sino del Estado, porque el Estado es quien está obligado a hacer cumplir los convenios en relación a la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Asimismo, nosotros se han producido también muchos despidos o sanciones, porque los trabajadores, en el ejercicio de su derecho a la resistencia para cuidar su vida y salud en el trabajo, acogidos en la decisión 584, muchas veces... Paola. Sí. Sí, ya tenemos que pasar al siguiente panel. Podido, gracias. Este es el caso de los inspectores del trabajo, yo pertenezco al sindicato de inspectores, que a la fecha 15 de nuestros compañeros, por haber ejercido este derecho a la resistencia, se encuentran con procesos de despido a la fecha, ¿no? Entonces, aquí el efecto que quiso lograr el Estado, como impedir la pérdida de empleo y la pérdida de ingresos del trabajador, eso no lo ha podido lograr. Y a la fecha ese es el escenario. Se ha perdido muchos empleos y se ha perdido muchos ingresos de los trabajadores. Gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias por habernos explicado el tema del sector de los sindicatos. Ahora, a continuación, nos va a conversar Beatriz Cortés Sánchez. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una especialización en derechos económicos, sociales y ambientales, y actualmente es coordinadora del área legal en Red Muki. Adelante, Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, Claudia, buenos días a los que nos han acompañado el día de hoy y estimado representante Jan Gerab de las Naciones Unidas. De mi parte, primero saludar el compartir que nos ha hecho Enrique el día de hoy. Yo quería señalar, lo primero que me gustaría señalar es que creo que debemos de entender la importancia que tienen las empresas y el alto grado de impacto que sus actividades pueden causar en la sociedad, ¿no? Dependiendo de su tamaño, sobre todo las empresas formales más grandes, tienen mucho más capacidad de llegar al Estado para poder lograr que sus medidas se cumplan y que sean aplicadas a la totalidad de la sociedad. Un ejemplo de ello, creo que es justamente lo que mencionaba Paola, es que Perú ha sido uno de los, tiene la tasa más alta de desempleo en todo el continente como consecuencia del COVID. Y más del 50% de este empleo se ha perdido justamente por esta medida que ha tomado el Estado a pedido de las empresas, que es la aplicación de la suspensión perfecta. Creo que eso es algo que no hay que pasar, que son las empresas, las más grandes, que logran que sus medidas sean aprobadas por el Estado, ¿no? Otra de las medidas aprobadas en este contexto de pandemia muy preocupante para nosotros ha sido un decreto legislativo 1500, para reactivar la inversión económica, para promover la inversión privada, que ha tenido como consecuencia la virtualización de procesos muy importantes como la participación ciudadana de proyectos extractivos como mineros. Y es muy preocupante que se haya virtualizado sabiendo la brecha tremenda que tenemos de conectividad y que existe un derecho fundamental de las comunidades y de los pueblos de enterarse, de acceder a la información, sobre todo ambiental, que a largo plazo va a tener efectos en sus territorios, en su vida, en su salud. Eso para nosotros es muy preocupante, ¿no? Como había mencionado Enrique, hay unos criterios que en estos momentos se están tomando para poder impulsar la reactivación económica y son justamente estos criterios de productividad y competitividad que son la política nacional central que tiene en estos momentos el Estado. Pero esos criterios de productividad y competitividad no pueden seguir poniéndose por sobre los criterios de protección y de cuidado de los derechos humanos. Eso para nosotros es muy importante, ¿no? Y lo segundo que quería mencionar era de que es verdad, el Estado, sobre todo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, están haciendo, ese sector está haciendo grandes esfuerzos para poder avanzar hacia un plan nacional de acción nacional de empresas y derechos humanos. Y actualmente estamos en la elaboración, en la participación para la elaboración de la línea de base, pero sabemos también que ese plan va a tener que pasar por el visto bueno de otros sectores dentro del Estado, que son justamente esos sectores como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, que en estos meses han venido tomando justamente medidas que han tenido repercusiones negativas a los derechos humanos, y para nosotros eso es muy preocupante.
No creemos que aquí la economía, la productividad, la competitividad debe estar por encima del cuidado de los derechos humanos, ¿no? Por eso, así como lo señalaban los anteriores ponentes, hay una medida que es central, que tiene que ver con la operativización de los derechos humanos y que es uno de los grandes pasos que hemos tenido en el 2011 con la aprobación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que son las medidas de debida diligencia que deben de tener las empresas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que los derechos humanos no pueden ser solo discursos, ¿no? Y que solo se pueden, que se sigan aplicando en el marco de la responsabilidad social empresarial, sino que empiecen a ser obligaciones de derecho público, ¿no? Que vinculen públicamente a las empresas, ¿no? Dentro de estos pasos, un tema muy importante para nosotros, para la defensa de derechos, es el acceso que se pueda tener a la información relevante que manejan las empresas en el momento de tomar sus actividades económicas, que como ya lo hemos venido explicando, tienen grandes impactos, ¿no? Entonces, es necesario hacer esfuerzos para que los derechos humanos sean pasos concretos, sean medidas materiales positivas necesarias para garantizar los derechos, especialmente como lo señalaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe que sacó sobre pandemia y derechos humanos en Latinoamérica, los derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? Como sabemos, esos derechos están todos relacionados, ¿no? No hay salud si no hay trabajo. Del tema del ambiente, no puede haber salud si no hay agua limpia, ¿no? En Perú tenemos muchos sectores y territorios contaminados por actividades extractivas, ¿no? Y a esa contaminación y a esa lucha por el derecho a la salud en contextos extractivos ahora se suma el tema del COVID, o sea, la vulnerabilidad en contexto de COVID viene en incremento y se necesitan medidas positivas, operativas, que se tienen que ir dando de parte de las empresas, y esto no se va a lograr si es que el Estado peruano, como garante de derechos humanos, toma estas medidas, y como señalaba también Paola, por ejemplo, que las medidas que se han venido tomando y que se van a seguir tomando no sigan dándose de manera unilateral, solo a pedido de determinados sectores, que son las empresas quienes tienen más llegada al Estado, sino que bajo criterios de cuidado de derechos humanos, creemos que es en estos momentos algo prioritario porque nuestra situación es crítica, como ya se ha venido mencionando, ¿no? Y bueno, todavía tenemos para largo rato con esta crisis del COVID, ¿no? Eso era lo que quería mencionar y bueno, desde la sociedad civil dispuestos a seguir articulando con los diversos sectores y a seguir participando de manera propositiva y activa en el proceso que está impulsando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Beatriz. Ahora, a continuación, vamos a realizar algunas reflexiones finales y le vamos a dar la palabra al señor Jan Yarab, quien tendrá 15 minutos para poder brindar algunas reflexiones a partir del diálogo y preocupaciones que han manifestado los panelistas sobre lo que ha sido este contexto del COVID-19 y empresas y derechos humanos. Adelante, señor Jan Yarab. Muchísimas gracias por las presentaciones. Estoy seguro que no voy a tomar 15 minutos, sino más bien unas observaciones o reacciones muy breves a las presentaciones anteriores, por un lado muy informativas, por otro lado muy preocupantes sobre estos temas. ¿Cómo pueden las Naciones Unidas apoyar? Fue la pregunta de la primera presentación sobre la situación de los pueblos y comunidades indígenas amazónicos, y en esto quiero responder que nosotros como oficina no tenemos una oficina del país directo en Perú, al contrario, por ejemplo, de México o de Colombia.
Tenemos una oficina regional para 7 países que está en Santiago de Chile, donde tenemos un pequeño equipo, y en propio Perú tenemos una asesora de derechos humanos que ustedes probablemente ya conocen, a Lisbeth Vélez, y tenemos a Diego Ocampo, quien está trabajando en el proyecto exactamente de empresas y derechos humanos. Sin embargo, la oficina sí ha tenido involucramiento en estos temas. Hemos, de hecho, tenido una reunión, de hecho, varias reuniones con AIDC. Hemos intentado a involucrar a otras agencias, que sí son agencias residentes, en Perú, que forman parte del equipo del país de Naciones Unidas, liderado en este nuevo esquema que tienen Naciones Unidas por el coordinador residente, y vamos a seguir haciéndolo. También tuvimos reuniones con contrapartes digamos, habituales, que son el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura, quien está liderando o debe estar liderando el tema indígena, y sí sentimos que estos ministerios pueden ser nuestros aliados en lo que, como en muchos otros países, pinta como un diálogo un tanto desigual entre estos ministerios y los pesados, los económicos. Siempre tenemos este desafío de que las cuestiones de derechos humanos, aunque estén abordadas por los estados, tienen menos peso, como lo mencionaron ustedes, que las cuestiones económicas, y estas económicas se perciben muchas veces desde la perspectiva de quién, de los actores más poderosos, y que son las grandes empresas, las grandes agrupaciones empresariales. Entonces, también una de las tareas que tenemos es verdaderamente llegar también a estos ministerios, que normalmente piensan que algo de derechos humanos es un asunto aparte que será abordado por un ministerio de justicia y derechos humanos, pero que finalmente no les interesa, porque ellos están en lo macro, en la discusión más importante, que es la económica, y con una muchas veces con una mirada que llamamos de reduccionismo económico, ¿no? Que cuando los temas se reducen a la contribución económica y todo lo demás como unas externalidades. Es un tema que existe evidentemente en toda la región y afuera de la región, y nosotros queremos sumar nuestras voces, construir sinergias con ustedes, con la sociedad civil, con la experticia demostrada, como este informe que hoy se presentó, con las instituciones autónomas, que son de las instituciones nacionales de derechos humanos, también con otros actores hasta dentro de los propios gobiernos, que tienen la buena voluntad, pero no necesariamente el peso político de los ministerios de corte económico. Hemos tenido una buena cooperación en esto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos lanzado una declaración en el contexto de COVID con el entonces secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abraham, sobre nuestras preocupaciones sobre la situación de los pueblos y comunidades indígenas en el contexto de la pandemia. Se está desarrollando también un proyecto liderado por varias agencias de Naciones Unidas para la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Pero sí se necesita más, y sí estamos muy, muy conscientes de que hasta la fecha todo lo que han hecho o dicho las Naciones Unidas no ha
Ha contribuido a algunos, decimos, a algunos desarrollos positivos, como la identificación de la salud de, de las comunidades indígenas como un tema específico, pero en lo general no ha, podido revertir las tendencias muy, preocupantes que, ustedes, que ustedes mencionan. Y está claro, esto todo ocurre en una situación donde por ya por 2 años los incendios en Amazonia son los, más dramáticos por décadas. Tenemos un gobierno de Brasil que está más apoyando los quienes incendian las florestas que, fiscalizando, que penalizando estas, conductas. Entonces estamos verdaderamente en una situación altamente preocupante y estamos también conscientes que son las comunidades indígenas que defienden el medio ambiente no solo para sí mismos, sino, para, todo el planeta, toda la humanidad y más allá de la humanidad, diría yo. Entonces sí es algo donde tenemos que buscar formas como abordarlo públicamente con ustedes, con los ministerios y cuando no se puede también avanzar con, en un diálogo con los gobiernos, un diálogo confidencial, ir más allá de esto. Hemos también enviado cartas al gobierno peruano en todos los casos de agresiones y asesinatos en contra de defensores de indígenas del medio ambiente en, en la reciente también en la, reciente tragedia de, los, de los tres, tres compañeros indígenas asesinados. Entonces sí, sí son temas donde la, oficina, con toda la restricción de sus capacidades, sí está muy involucrada y estamos muy dispuestos a seguir cooperando con ustedes para que se pueda tener efectos tangibles. Para la segunda presentación, yo diría que el tema, evidentemente el tema sindical tiene en la familia de Naciones Unidas más bien decimos, es OIT quien, lidera en esto. OIT evidentemente también por el, el convenio 169 desde la perspectiva indígena, pero aún más es en, lo de los derechos laborales. Esto es un área donde desde nuestra oficina hemos dejado el liderazgo a, colegas de OIT. Sin embargo, sí quiero constatar mi preocupación por lo escuchado, por ejemplo, esto, esta suspensión perfecta de labores, despido perfecto, como se mencionó, y todo esto que, ustedes señalan, que las medidas tomadas son más, bien a favor de los empleadores que de, los empleados. Y tenemos varios modelos en, los países del mundo entero. El modelo alemán es que el más exitoso, se llama Kurzarbeit, el trabajo recortado. Entonces se recorta el trabajo y se paga menos, pero las personas siguen no solo con un vínculo laboral, sino con el con el sueldo, y, el Estado financia el sueldo de las personas más bien que de los empleados, más bien que dar unas, un apoyo a los empleadores para que ellos puedan, decimos, hacer estos, esta suspensión de labores con, supuesto vínculo que permanece. Y además, como dicen ustedes, si, esto no es... no trae resultados, si en, el final el país tiene una tasa más alta del desempleo, es, verdaderamente preocupante. Lo que aún más nos preocupa es
lo de la reactivación económica, ya lo mencioné en mi discurso inicial, que sería muy preocupante que en Perú, en Ecuador, en otros países, que la recuperación, la reactivación económica se convierte en un proceso que va a abrir a las tierras indígenas, los bosques, aún más a una explotación sin límites, el tema de virtualización, de participación en condiciones de no solo de brecha de acceso al internet, pero es claramente culturalmente inadecuado para pueblos indígenas. Entonces esto es algo donde estamos muy dispuestos de pronunciarnos también públicamente. No sé si he logrado de expresarme sobre, probablemente no, sobre todos los temas mencionados, pero por favor cuenten con nuestro apoyo y vamos a seguir en diálogo con ustedes y en el esfuerzo genuino de construir sinergias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. A continuación, le vamos ya para finalizar el presente evento, vamos a darle la palabra a Virgil Gonio, quien es coordinador de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, y él va a hacer las conclusiones finales del evento y cierre de esta importante presentación. Abel es sociólogo, investigador y uno de los responsables de la incidencia política en cooperación. En estos momentos es el actual coordinador de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos y de la Mesa de Salud Ambiental y Humana. Bienvenido, Abel. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, primero agradecer al señor Jan Yarab por el tiempo de escucharnos aquí a la sociedad civil. Y bueno, como parte de este proceso de articulación que tenemos, ¿no? Dentro también de esta participación en este proyecto CERLAC, donde está OIT, donde está OCDE, donde está también ACNUD. Y bueno, donde definitivamente la sociedad civil juega un rol fundamental en la exigencia, el reclamo de derechos a nivel del país y, bueno, de América Latina también. Solo como reflexiones finales en el panel. Yo creo que es fundamental pasar de las conductas, y ese es un proceso que va a ser tenso, largo, pero necesitamos pasar de las conductas empresarial a las prácticas empresariales que respeten los derechos humanos, ¿no? Eso me parece que es fundamental en esta reflexión de este foro. O sea, tenemos que empujar ese proceso, y eso solamente se hace con una sociedad civil empoderada. Lo otro es que la sociedad civil viene participando de este proceso del plan nacional, pero también del seguimiento al comportamiento social y ambiental de las empresas, ¿no? Entonces, como bien mencionó Jan, y estamos halagados que haya leído este informe también que presentamos al Ministerio de Justicia, pero también lo presentamos en el mes de abril, Derechos en Emergencia, donde hacíamos un recuento de cómo había sido el comportamiento de las empresas en el periodo más duro de la crisis del COVID. Igual, a partir de eso, estamos procesando una data que la vamos seguramente a presentar en los próximos meses, de cómo han sido estos indicadores ya referenciados del comportamiento de las empresas mineras, agroexportadoras, petroleras, alrededor de los derechos laborales, de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, son prácticas que definitivamente la sociedad civil las hace para poner en el centro de la discusión el tema de los derechos humanos, por esta tensión que nos parece que no debería darse, ¿no? Que es esa tensión entre economía, salud y vida, más aún en el tiempo del COVID. Creemos que eso se tiene que ir buscando un equilibrio fundamental entre lo que significa la producción, lo que significa la reactivación económica, con los elementos centrales de la vida humana, de la salud de las personas, ¿no?
Y hago mención esto porque, como bien lo han mencionado mis colegas, estamos participando en este Plan Nacional de Acción, ¿no? Entonces, y eso, este Plan Nacional de Acción, como lo hemos dicho ya en varios eventos, hay un elemento que nos ha parecido fundamental, que es el elemento de cómo buscar que las asimetrías de poder se puedan ir equilibrando en un proceso de diálogo. Es un proceso totalmente difícil donde el Estado tiene demasiadas presiones, como lo han hecho mención aquí, presiones de otros estamentos donde el poder empresarial tiene mayor interés, pero yo creo que en el proceso del Plan Nacional de Acción se está buscando cómo logramos equilibrar esas asimetrías de poderes, ¿no? Y eso me parece que es fundamental para tener un diálogo fructífero, un diálogo y un plan nacional que realmente ponga en el centro el tema de las empresas y los derechos humanos como enfoque, pero el tema de los derechos humanos como elemento central. Y bueno, para cerrar, solamente decir que los defensores, los que participamos en el Plan Nacional, como muchas veces se estigmatiza, y como bien lo ha resaltado el señor Jean Yarab, no somos antidesarrollo, no somos antiempresa, no es que no queremos el desarrollo industrial en el país. Lo único que estamos pidiendo es que esta dimensión económica de la vida esté acompañada por una dimensión de defensa de los derechos humanos como un tema central y fundamental. Y eso es fundamental para seguir avanzando en este proceso de diálogo y construcción de un Plan Nacional de Acción que queremos y cada vez más se socialice este enfoque de respeto a los derechos humanos en la actividad empresarial. Y bueno, para cerrar, solo decir que nosotros estamos implementando en esta plataforma de la sociedad civil no solamente el ejercicio y la efectividad de los principios rectores alrededor de la discusión del Plan Nacional, sino que, como bien lo ha citado también, estamos tratando de implementar estrategias de extraterritorialidad, de exigencia de los tratados de libre comercio, así como también participamos del proceso de la búsqueda de una jurisprudencia vinculante al calor de un tratado sobre empresas y derechos humanos que se discute en los próximos días y en el cual nosotros también estamos participando. Entonces, para cerrar, agradecer a ACNUD, al señor Jean Yarab, a Diego, a Lisbeth, por este intercambio fructífero, a los ponentes, a Paola, a Beatriz, a Enrique Fernández Maldonados, al compañero de ORAU, a los dirigentes de ORAU de la Plataforma Indígena, y bueno, a Claudia, por haber ayudado en esta moderación. Y bueno, solamente decirle que vamos a seguir dialogando sin arrear las banderas de la defensa de los derechos humanos como un tema central y fundamental. Muchas gracias a todos y gracias por habernos escuchado esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias a todos, a todas por acompañarnos.